Todo listo ya para el cara a cara entre Orozco y Gómez. Qué buena pelea. Siete años mayor Gómez. Cuidado, Alesa. 7 años mayor Gómez. En cuanto a la altura, 2 pulgadas más para Orozco. Y en cuanto al alcance, también 2 pulgaditas más para la mexicana. El cara a cara para esta batalla de combate, Américas. Estamos en Guadalajara. Se viene la batalla. Pendiente el referí Jason Herzog. Le dice, usted va a pelear, usted también. Un buen espectáculo se espera, como siempre. En el renglón femenino siempre son grandes guerras. Y ahí está, arrancamos ya campana, campanita, señores. De este nuevo pleito en combate, Américas. Orozco, la mexicana, anda de rojo, de blanco, anda la argentina. Silvana, la malvada Gómez. Saraí está súper bien, entró bien con ese low kick, proponiendo, controlando el centro de la jaula. Silvana es muy, muy peligrosa, la he visto en varias peleas y muy activa, siempre va para adelante. Ahora, la pregunta es, Alesa, ¿por qué siempre las mujeres dan espectáculo desde la campana inicial? Aquí nunca hay estudio. No sé, pero creo que las mujeres estamos evolucionando bastante en este deporte. Creo que últimamente ha notado que somos más técnicas y tenemos muchos más arsenales, ¿no? Yo recuerdo las primeras peleas femeniles y, bueno, ha evolucionado bastante y estoy contenta del trabajo que estamos logrando todas las chicas. Sí, señor. Sí, señor. La mexicana metiendo la presión ahora. Sí. Saray Orozco. Controlando el centro, Saray. Bien con esos low kicks. En la esquina de Silvana ya está Marce Rojo. Háblame de lo que es ser buena gente. El tipo tiene una de las victorias más importantes de su carrera. No le dio ni para festejar. Ya se vistió y salió a apoyar a su compatriota. Buscaba el volado derecho ahora la argentina. Silvana Gómez, que ya vea también a su rival. Pero sigue marcando la pauta en cuanto al tiempo de la pelea. Saray Orozco. Buscaba de nuevo el choque. A ver, dos peleadoras con estilo de striking. Pelean de pie. De gran manera. Estamos en Guadalajara, señores. Combate Américas el día de hoy. Y ha sido noche de knockouts impresionantes, ¿no? Noche de knockouts impresionantes y espeluznantes. La mano derecha de Saray Orozco. Combinación de toma y daca. Wow, 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 señores. Cuidado, que ya se animaron. Ya apretaron ese botón de la candelita. Vamos a ver ahora. Buscaba con la pierna derecha la argentina Silvana, la malvada Gómez. No cae en el juego la mexicana. Ahora recibe la mano derecha por parte de la argentina. Bueno, bueno, bueno. Todavía resta bastante del primer asalto. Y manejando la distancia sobre todo, ¿no? En este inicio de pelea, ambas con esa distancia. Atacando en ciertos momentos. Ahí está, la de Jalisco, la de Guadalajara, metiendo bien la pierna derecha que hizo mella en la Argentina. Si no me cree, vea usted la parte del muslo derecho. Cuidado, viene otra vez el choque. Sigue siendo peligrosa la Argentina, mi querida Alesa. Muy peligrosa, muy claro, peligrosa, sí, sí. Tiene bastante experiencia y, como te comento, en varias de sus peleas yo la he visto, siempre va para adelante. Eso me gusta. Pero claramente, ¿no? Sí, claro, claramente se ve que la que está controlando el centro es Saray. Igual con esos low kicks creo que es buena estrategia, ¿no? Para quitarle movilidad. La diferencia de los low kicks de la mexicana son arriba de la rodilla y los de la argentina son abajo de la rodilla. Abajo, está buscando es que ambos la pantorrilla. Es distinto. Sí. El de abajo de la pantorrilla te puede barrer y creo que es más como para eso, ¿no? Para quitarte la base y barrerte. Bueno, es más fácil de bloquear, pero también estás propenso a lastimarte. Intercambiaban ambas ahora. El power, mira, la pierna izquierda de la argentina ya está bien roja por encima de la rodilla. Sí. O sea que ya están haciendo efecto esas patadas. Mano derecha ahora que conecta Saray Orozco. La argentina también se anima con ese volado de mano derecha. Ambas son unas guerreras. Todavía resta una infracción del primero, señores. Combate Américas. Finta y finta ahora. Finteaba con el volado Orozco. La mexicana hacia la izquierda y súbele la mano. La indicación en la esquina para Saray Orozco. Esperando el cambio. Son 28 años para ella. 4 y 3 su récord como profesional. Para la mexicana. No, aparte es una chica súper disciplinada. Ahora sí creo que Orozco ya está sintiendo las patadas que decíamos en la pantorrilla. Ya fue la tercera clara. Y se le vio un movimiento diferente en su fútbol. 45 segundos para que finalice el primer asalto, señores. Totalmente en vivo. Buscaba el jab ahora Orozco.
también con la misma, con el mismo golpe la Argentina, otra vez castigando la parte baja de las piernas, mano derecha de la Argentina que entraba, que llegaba a puerto. Sí, sigue insistiendo con apretando ese botón de la candelita, señores, cuidado que ataca la Argentina, rodilla también el cuerpo. Se viene el final del primero, se viene el final del primero. 10 segundos a partir de ahora. Ahí viene la Tucumán atacando, pero se defiende la jalisciense con esta imagen. Nos vamos a ir a la pausa comercial. Ya vamos y venimos con más acción de Combate América. Buen round para las dos. De regreso, señores, señores, en Guadalajara, Jalisco, a través de Univision, TUDN USA, TUDN México. Ella es Saray Orozco, ella es Silvana Gómez. México contra Argentina, suena la campana, segundo capítulo, Andrés Bermúdez. Suena la campana de nuevo, las acciones de rojo, la mexicana, de blanca, la Argentina. Primer asalto bien complicadito para anotar. Sobre todo cerró de gran manera. Nos acompaña Alesa Grasso. Alesa, ¿cómo viste ese primer asalto? Cerrado, las dos están entrando con bonitas combinaciones, marcando la pierna, como comentaban. Saray va arriba de la rodilla y Silvana va debajo de la rodilla. Creo que la de abajo de la rodilla quita un poco de movilidad en la pierna y cada que quieres apoyar va a estar la lesión ahí, ¿sabes? Y tiro varias porque ahí sigue insistiendo. Creo que esa es estrategia, ¿no? De quitarle movilidad a Saray. Gastón Reino, ¿cómo vio usted del primer asalto? También, muy parejo. Orozco no se moja, no dice quién se lo pudo llevar. Fue la que controló el centro del ring, pero Silvana cada vez que se acercaba también la castigaba. Fue muy parejo. Vamos a ver qué decían los jueces. ¿A quién se lo dabas, Gastón? Muy parejo, muy parejo. Oye, enviar un saludo. Mira, no puedo volver a Argentina. Enviar un saludo que reportaba sintonía o reporta sintonía. Alberto del Río, un abrazo, hermano. ¡Patrón! Abrazo para Alberto, te extrañamos. Ya en campamento para esa batalla que tiene frente a Tito Ortiz. Ponte a entrenar duro. Mira lo que te dice aquí, el mensaje que te envía Israel Romo cuando él nunca ha entrenado. Me contó un pajarito que capaz que me toca para allá el mismo día que Alberto. ¿En serio? Sí. Puede ser que sería. Cuidado, la mano derecha que entraba de Silvana a la Argentina con poder. De nuevo ahora, Eléctrica se está buscando el derribo por parte de Saray Orozco. ¡Ay, ay, ay, Gastón! Va a buscar la llave de brazo. A ver. Lo que les comentaba Saray es que no es una chica súper disciplinada, va a la universidad, entrena lucha, hace jiu-jitsu, da clases también. Tiene la rodilla derecha. Ojalá que pueda terminar esa barra, pero estuvo muy padre, ¿sabes? Pero usó el timing de la patada para poder derribarla, pero lo que está haciendo, la está estaqueando, se le dice, lo que está haciendo en este momento Silvana. Trata de sacar el codo. Exactamente, de poder sacar el codo derecho y liberarse de este ámbar. En la esquina de Saray, el grito fue ¡ya, ya! Y en ese momento viene el derribe. Está planeado esto. Y esa posición es súper incómoda porque aunque lo que debe hacer Saray es girar por dentro de sus piernas, pero tiene la reja detrás, entonces impide que ella siga girando para que Silvana caiga de cara hacia su lado izquierdo. Y es inteligente lo que está haciendo Silvana, usando la reja, tratando de taquearla y lastimándola con el otro brazo. Y tiene su equipo, Silvana tiene su equipo ahí con ella dándole las indicaciones. Ya está fuera el codo, Ya está fuera el codo, ya no hay riesgo de ámbar, ahora trata de controlarla y tratar de capitalizarla con un gran pound. Sí, señor, castigando ahora, buscando capitalizar con esos golpes ahora. Silvana, la malvada Gómez, no deja levantar a Saray Orozco. Ahí la está castigando, la mano izquierda de nuevo. Y hay bastante sangre, parece, en el rostro. Está usando una cortó. Me recuerda que así terminó Saray, un corte cerca del tabique nasal. En el primer episodio seguramente se volvió a abrir. Se levanta Saray Orozco con fortaleza física. Y ahí está, bastante sangre en su rostro ahora. Toda una guerrera Saray. Centro de la jaula, buscando con esa pierna derecha. Silvana Gómez, la malvada. Y es lo que hace este deporte apasionante. Ganó la espalda, fue por la sumisión. Saray tenía una muy buena posición y después se dio vuelta a la tortilla. Y la posición dominante fue la de Silvana. Ay, sí, señor. ¿Tú por qué eres argentina? Uruguayo, que argentino. Ay, perdón. Pero apoya Argentina. No me insultes, no, mentira. Cariño, le tengo a las hermanas argentinas. Ay, cuidado. Cuidado, Gastón, no hagas enojar a Alexa. Ya va bien ahora Silvana Gómez. Pero lo importante, Alex, el corazón que tiene Saray Orozco, porque recibió castigo, se levantó y ahora está yendo al frente de nuevo. Adelante.
Es impresionante, impresionante. Corazón mexicano. 50 segunditos para que finalice el segundo. Segundo round. Guadalajara. Buscando de nuevo las rodillas. Ahí está. La mano derecha también de parte de la Argentina. Restan 35 segundos para que finalice el asalto. Y fíjate, no es lo mismo respirar ahora para Saray Orozco cuando tiene sangre en tu nariz. Cuando también te corre por los ojos sangre, visualmente no ves igual. Es complicado, ¿no? Sí, lo que tiene que ella tiene mucha experiencia. No es la primera vez que le está sangrando la nariz, entonces se puede mantener en la calma. 10 segunditos ya, final del asalto. Se viene la campana, campanita. Israel Romo. Señoras y señores, se va a terminar el segundo capítulo, el segundo rollo en este duelo entre México y Argentina. Con esta imagen vamos a ir a la pausa comercial y ya regresaremos con más acción de Combate América. Señoras y señores, el Foro Sur está de pie. Se viene el tercer y último capítulo de esta rivalidad entre México y Argentina. Ahí está Saray Orozco. También está Silvana Gómez. Sonó la campana, Andrés Bermúdez. Campana, campanita, último asalto definitivo de esta batalla. Dos guerreras. Silvana Gómez de blanco, la Argentina. De rojo anda la mexicana, Saray Orozco. Batalla complicada también para los jueces, señores. No es fácil estar en los zapatos de ellos. Yo creo que el segundo en este momento se inclinó más para la Argentina, Silvana. Si Alexa no me pega, creo que fue un 10 bueno. 9 para Silvana, y que ahora se mandó un bolo punch. En ese van a calificar el daño. El primer round yo se lo doy a Sarah, el segundo creo que Silvana. Y bueno, vamos a ver este. Mira, Alexa, en este se decide todo. Qué difícil, ¿quién será mejor? Qué difícil es en los jueces de MMA dar un asalto 10-8, ¿no? Ay, me imagino, sí. Pero no hay que dejarle nada a los jueces. No, pero está muy padre. O sea, estoy aprendiendo bastante. Estar del lado de afuera, de adentro, en la esquina. También me tocó a mí ser compañera. Entonces, por ejemplo, lo que comentabas hace rato de Marcelo, de que está ahorita luego en la esquina. Qué padre, la verdad. Está bonita esa unión que hay entre compañeros. Yo también después de mi pelea me vine luego para ayudarles a los chicos que pararon aquí. Entonces está padre, ¿no? Es el compañerismo y la comprensión entre atletas es importante. Es la convivencia, tantas horas en el gimnasio, ¿no? Claro, ah, sí, no, y lo que significa para ellos también de tu humildad, que recién acabas de pelear y estás acá apoyándolos, dándoles para adelante. Buen golpe al cuerpo. Ellos entrenaron conmigo, pues hay que entrenar también con ellos y ayudarles a todos. Buen golpe al cuerpo, conectaba a la Argentina, Silvana Gómez. También tuvo una giratoria. Mira, Silvana tiene... Silvana tiene algo interesante y es que puede pelear en reversa, señores. Sí. Y les voy a dar un consejo, a ver si se anotan ustedes. El próximo 18 de octubre, se trata de cine, de películas. Y estos peleadores están dando sus mejores golpes esta noche. Y hablando de dar golpes mejores, la pandilla de Zombieland está de vuelta con la nueva película Zombieland Double Tap. En cines este próximo 18 de octubre. Allá nos vamos todos. Invita el Tonga, el reino. Los invito. Vamos a estar justo en Monterrey por el evento de Combate Américas. Así que nos vamos ahí a verla en español. No la vemos en inglés. ¡Oh, cuidado! Iba con ese giro. Por esquivó. Poco. Ha tenido muy buena defensa, Saray. Ha bloqueado una buena cantidad de golpes y ha tratado de responder con la mano derecha. En algunos ha entrado bien. Pero es la parte de la estrategia que presenta la chica de rojo. Y estoy de acuerdo con lo que dijiste vos, Andrés. Creo que la diferencia es que Silvana puede pelear hacia atrás, hacia adelante, que no le pasa lo mismo a Saray. Saray le gusta ir todo el tiempo hacia adelante. Recuerden que Silvana es campeona de kickboxing. Sí. Campeona argentina de kickboxing. Y fue boxeadora también. También. Pega bien ahora la Argentina apretando ese botón de la candelita, buscando el derribo. La mexicana. Buena defensa. Pero la castigaba bien el golpeo de parte de Silvana Gómez. A ver, señores. Restan 2 minutos y fracción para que finalice la pelea. Mano derecha ahora de la mexicana. Ay, 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 señores. A ver, centro de la jaula de Combate Américas. Alexa Grasso, ¿cómo va viendo la batalla? Está muy cerrada, pero creo que Silvana está proponiendo más. Veo que a Saray le cuesta un poquito de trabajo respirar debido a la sangre en su nariz. Entonces, sí. creo que Silvana está ahorita teniendo el centro también. Vamos a ver, señores. Silvana Gómez, Combate Américas, estamos en Guadalajara. La finta, importante la finta. En todo momento. Y ahora es la primera vez en la pelea que domina el centro de la jaula Silvana y la hace ir hacia atrás a Saray. Ya tomó toda la confianza del mundo. Busca el cuerpo. Buscaba el upper también. A ver. El volado. Bien, sí, creo que es lo que debe de hacer Saray. Buscar derribarla, controlar en el piso y ganar puntos en el piso. Creo sí. que sería lo ideal para ganarse este round. Saray debe derribar. Todavía está muy cerrada la pelea. Creo que con un derribe
Cambiaría todo. Cuidado que le dio con todo Silvana Gómez. Ahora sigue castigando a la mexicana y le está buscando el golpeo al cuerpo también. Ese gancho de derecha que llegaba. Ahora la patea. Vamos a ver. Mano derecha de nuevo al rostro. Apretando ese botón de la candelita. Gastón Reino. Espectacular. Es muy completa. Ganchos de derecha al cuerpo. De izquierda al cuerpo. Tiene el volado de derecha. Patadas a la pantorrilla. No sabés por dónde te va a atacar. Muy bien el golpeo. 40 segundos para que finalice la batalla. Recta final. Mano derecha otra vez de parte de Silvana Gómez. Qué bien que está cerrando el round la Argentina, que quiere repetir la victoria para Argentina ante México. Ya sería segundos. La segunda en la noche. 30 segundos. Hay sangre en el rostro de Saray Orozco, que intentó el derribo en varias ocasiones en este asalto, pero no lo pudo conseguir. Y fue muy bueno. Técnicamente fue espectacular. El timing también, pero la defensa de Silvana fue mejor. 15 sí, segundos. Ambas peleadoras muy técnicas. Me gustó mucho. 10 segunditos. Recta final. Israel Ramos se nos va a esta batalla. Gran batalla femenina. Buena combinación. Vámonos al corte. Ya regresaremos con la decisión de ver de quién se lleva este combate. Corte, ya venimos. De regreso en Guadalajara, Jalisco. Esperamos por la decisión para conocer la victoria, ya sea de Silvana o de Saray. Adelante, Lupe Contreras. Después de tres vueltas, los jueces Lomelí y Molina están de acuerdo entregando tarjetas idénticas de 29-28. After three rounds, judges Lomelí and Molina turning identical scorecards of 29-28. Y el juez Crail anotó 30-27. Judge Crail scores it 30-27. All in favor of the winner by way of unanimous decision. A favor de la ganadora por decisión unánime. La malvada Silvana Gómez Juárez.